Buenos días. Saludos para todas las personas que están conectando. Pichiboy. ¿Y hola? A ver, acabo de ver el video de la mamá de Lerna, donde dice que por favor no le hagan daño a Clara. Por favor, déjenla tranquila. Por favor, háganlo por Lerna. Por favor, por favor, por favor. Ya ella la perdonó, ya la perdonó, ya la perdonó. Bien. Ahora le voy a decir una cosa. Mira. Voy a respetarte eso, mamá de Lerna. No le voy a partir los dientes ya, Clara. Porque si usted, que es la madre de Lerna, piensa de esa manera, yo no puedo querer más a Lerna que usted realmente, como para hacerme ahora mismo no sé, la que más, nada. Lo voy a respetar, pero no lo voy a perdonar. Porque está más claro que el agua, bueno, ya que ella aceptó que cogió el dinero para otras cosas, en fin. Pero bueno, si usted lo entendió, yo se lo voy a respetar completamente. Salvados tus dientes, Clara. Dale gracias a la mamá de Elena. Salvados tus dientes. Vas a mantenerte con tus dientes. No te voy a molestar. No te voy a molestar. Mientras no me molestes a mí. No te voy a molestar. Ni cuando vayan a Cuba. Ni cuando yo vaya a Estados Unidos. Ni cuando nada. No te voy a molestar. Para nada. Así que sigue estafando tranquilamente. ¿Me entiendes? Tú eres una mujer con suerte. Tengo que decirlo, reconocerlo. Eres una mujer con suerte. La vida es increíble. Pero bueno, ya. Yo no soy nadie como para seguir absolutamente nada de eso si la mamá de Elena no lo ve de esa manera, que ya te digo. Se lo voy a respetar totalmente. Te vas a mantener con tu diente tranquilamente. Me salgo totalmente de este problema. Y así como la mamá de Elena le deja a Dios todas las cosas de Clara y dice que todo tiene un porqué, pues nada, yo le pido a Dios realmente de todo corazón esta vez que Lerna pueda resolver su problemita de salud. De corazón. Pero yo me quito. Totalmente. Dailin, te llamas aquí afuera. Me quito totalmente, me retiro totalmente. Te llamas aquí, mamá. Me retiro totalmente de esta situación. Como mismo no me quise entrar al principio porque sabía que había una estafa, como mismo ahora doy retirada atrás completamente de esta situación. Le voy a pedir a Dios que por la niña, solo por la niña, solo la niña resuelva su problema. Por mi parte, le voy a pedir a Dios, pero me quito totalmente. No. No puedo perdonarte, Clara, de la manera que te perdona la mamá. Muy lindo por ella, pero creo que el daño es irremediable, irreparable. Pero bueno, por mi parte, hija, no te voy a molestar. Te vas a mantener con tus dientes. Por mi parte. Vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a hacerlo de esa manera. No te voy a negar de que, a ver, si me pongo a pensar en la parte de sentimiento, hasta un punto está bonita la actitud de la mamá. Pero la realidad, la realidad, la realidad. No es que haya que resolver de una manera agresiva obligatoriamente, no es eso. Pero es que perdonémoslas completamente
Bueno, se fue hasta que ella viera el dinero para atrás, de verdad. Ya está eso ahí. Ojalá. La cosa es que ya yo me retiro de esta situación, totalmente. Si molesté a alguien con mi directa de los dientes, lo sentí así. Y normalmente se la tragan. ¿Ok? Mastican y tragan. Que si Clara tiene miedo, que si no sé qué, nadie te manda a hacer las cosas que tú haces. ¿Entiendes? Porque cada acto trae consecuencias. Así que, si tienes miedo ahora de lo que tengas miedo, de la ley o de lo que las amenaza, no sé, sabes yo de lo que tú tengas miedo. Los actos traen consecuencias. Los actos uno tiene que pensarlo primero para que no pasen estas cosas. Tú sabrás qué hacer. La mamá de Lerna ya dijo sus palabras. Esa fue la que parió a Lerna. Esa es la que más quiere a Lerna, definitivamente. No voy a ser yo la que más quiera a Lerna. ¿Me entiendes? Entonces, nada. Te deseo verdaderamente lo mejor a todos. Lo mejor a todos. Y sobre todo, lo único que verdaderamente espero es que la niña al final pueda tener su tratamiento. Es lo único que espero. Ojalá. Bendiciones y que tengan buen día a todos.